Bueno, sí. A ver, nosotros teníamos que ganar el partido, nosotros hemos cumplido, sabíamos que cuando dependes de otros, pues pueden pasar estas cosas. Bueno, lo normal, ¿no? Al final nosotros veníamos con ilusión. Esta última fase de la temporada teníamos la ilusión de meternos. Bueno, como dije el otro día en la previa, al final no debe empañar, ¿no? No debe empañar la temporada que se ha hecho, porque si al final hoy estábamos hablando, ¿no?, de la posibilidad de meternos, es porque hemos hecho un muy buen trabajo, ¿no?, a lo largo del año y hemos llegado a cotas que igual no se pensaban, ¿no?, a principio de temporada. Pero bueno, lógico, ahora pues ahí, como tienes esa ilusión, pues lógicamente te quedas con esa cierta decepción, pero ya digo, creo que somos los primeros, ¿no?, que nos hemos quedado fuera, entonces ante cualquier eventualidad, por lo menos el equipo está bien situado. Eso te iba a preguntar, ¿no, Javier? Que otras temporadas sí que te han enviado ese grupo de equipos de segunda vez a la Copa del Rey, a cumplir ese mejor clasificado, si habría alguna posibilidad de mantener esa plaza. Yo no decido, o sea, pero desde luego que nosotros, como hemos dicho siempre, nuestra intención era dejar al equipo lo más arriba posible. Bueno, nos hemos quedado ahí al límite y bueno, ¿no?, que como dices, que ante cualquier cambio, pues desde luego que creo que nos hemos ganado el derecho, ¿no?, si se produjera ese cambio en las participaciones y ahí, hasta ahí hemos llegado. Viste el partido raro, ¿no?, sobre todo la primera parte, con muchas ocasiones del Zamora, quizás se veía más la necesidad, ¿no?, de un equipo que necesitaba ganar. Sí, yo creo que hemos empezado bien, pero quizá la primera oportunidad que han tenido nos ha desajustado un poco y luego hemos pasado un rato malo, hemos pasado otro rato de control. La verdad es que sí, ¿no? Ellos nos han generado muchas ocasiones. Lo hemos dicho en alguna ocasión, ¿no?, a lo largo de la temporada, ¿no?, que no habíamos tenido suerte. Es verdad que en esta segunda vuelta sí que esa pizca de suerte necesaria la hemos tenido. Es cierto que nosotros también no hemos tenido muchas, ¿no?, pero con el 0-1 hemos tenido una clarísima que hubiera dejado las cosas muy, muy asentadas, y la verdad es que ellos en la segunda parte nos han apretado muchísimo. Por hacer un primer resumen de lo que ha sido la temporada, ¿qué nota le darías al equipo al haber concluido? Bueno, yo no sabría cuantificar en cuanto a número, pero yo creo que el equipo ha estado muy, muy bien, ¿no? Yo creo que, ya digo, ¿no?, o sea, hemos conseguido una muy buena puntuación y sobre todo, evaluando, ¿no?, todas las circunstancias, ¿no?, que hemos pasado, ¿no?, todos los contratiempos que hemos pasado a lo largo del año con muchas lesiones, ¿no? Empezamos en su momento con Javi, luego se unió Turzo, bueno, todo. Rubén prácticamente no hemos podido contar en la segunda vuelta, ahora Peláez, ¿no? Y todas las circunstancias que hemos pasado en la segunda vuelta, yo creo que el haber estado en condiciones, como hemos dicho, de haber jugado partidos que si los ganábamos podíamos incluso luchar por estar entre los cuatro primeros, aunque íbamos muy, muy justos, yo creo que merece muchísimo reconocimiento, ¿no?, por parte de los jugadores y sobre todo también del cuerpo técnico, que el trabajo que ha hecho todo el mundo, la verdad es que ha sido sensacional. Bueno, no, ahora en estos momentos, pues lógicamente, ya te digo, el trabajo que ha hecho el equipo, yo creo que es sobresaliente, dadas esas circunstancias. Y bueno, y yo creo que siempre hay que tener esa ambición y esas expectativas de siempre querer mejorar. ¿Seguirá Javier Camilo la próxima temporada en el Madrid o no? Mira, yo hoy acabo de terminar. A partir del martes, si queréis, hablamos. Yo ahora en estos momentos quiero estar tranquilo. El partido nos ha exigido muchísimo. Veníamos con mucha ilusión, o sea, emocionalmente muy, muy fuerte y como hemos dicho, ¿no?, en los últimos meses, ¿no? Ahora nos sentaremos, ahora sí que es el momento ya de sentarnos todos y en estos próximos días pues yo creo que esclareceremos todo, ¿no?, y veremos cuál es la situación. Pero ahora acaba de terminar, déjame por lo menos también disfrutar de la victoria un poquito. Bueno, sabíamos que era difícil, pero también sabíamos que no era imposible. Yo lo único que puedo decir con respecto al tiempo que yo he estado aquí, a mis jugadores, no les tengo que hacer absolutamente ningún pero en el comportamiento actitudinal, en el comportamiento de compromiso, en el comportamiento de humanamente de darlo todo. Luego podríamos entrar a hacer algunos análisis, pues más detenidamente o más analíticos en cuanto al fútbol. Yo que, por ejemplo, el partido de hoy
hemos sido acreedores y con mucho merecimiento para poderlo ganar. Pero bueno, también teníamos lastres y al final, pues bueno, tampoco los otros resultados nos hubiesen acompañado. Pero el equipo, yo creo que en el campo se ha entregado hasta el final. Hemos perdido con dignidad, ¿eh? Y bueno, no es una justificación, pero uno como entrenador, cuando llega a 21 días, pues lo que intenta es que la gente reactivarla otra vez y tal. O sea, no es que no le tengo que hacer ningún tipo de reproche. Están llorando todos en el vestuario ahí. Es una pena verlos. Bueno. ¿Tienes la sensación de que se hubiese tenido con más tiempo el destino que hubiese sido otro? Mira, Paz, no se me va a ocurrir en ningún momento dado hacer ningún tipo de valoración del Zamora en lo cuanto ha sido desde inicio de temporada hasta que ha llegado yo. Yo simplemente comento las tres semanas que he estado. Y yo te digo una cosa, me he encontrado un grupo muy comprometido con todo lo que hemos hablado, muy dispuesto, muy, muy predispuesto. Y luego, pues bueno, pues en el juego, yo creo que hemos hecho más juego que el resultado que hemos sacado, sobre todo en estos dos últimos partidos. Creo que el fútbol en ese aspecto no ha sido justo con nosotros, pero el juego es así, ¿eh? O sea, cosas así. Evidentemente hay que tener actitud, hay que tener predisposición, y luego todo eso, pues hay que unirle algunas cosas más, ¿no? Se ha intentado y se ha procurado, pero al final, pues, el resumen es que no hemos conseguido el objetivo, por lo menos desde que llegué yo. Por lo tanto, pues claro, yo me siento exactamente pues igual que los jugadores ahora mismo en el vestuario, ¿no? Pues decepcionado de no haberlo podido conseguir. Pero sí que satisfecho, entre comillas esa palabra, no sé que alguno me la interprete, ¿eh? Satisfecho del trabajo de estos 21 días en cuanto a la respuesta que han tenido los chicos en el aspecto de lo que yo les he propuesto y sobre todo en el compromiso tan grande que han tenido para intentar que el Zamora se quedase donde se merece. Sí, señor, ¿las circunstancias te gustaría seguir adelante? Bueno, vamos a contextualizar todo lo que podamos. Yo creo que no es el momento de que yo ahora mismo te conteste a esa pregunta. Yo creo que ahora mismo el Zamora Club de Fútbol tiene otras cosas más importantes que resolver. Y bueno, yo soy un entrenador profesional y evidentemente escucharé todo lo que se me proponga, ¿no? Y luego pues, se tomará la decisión que creamos que es la mejor. Pero te repito que ahora mismo no es, yo creo que no creo que yo sea una prioridad ahora mismo en el Zamora Club de Fútbol. ¿Crees que el partido de Almazán, con todo lo que nos has contado, dime, han existido nervios, agotamientos? Porque ha habido momentos en que los jugadores estaban como muy tensionados. Bueno, ha habido en la primera parte ha habido tácticamente un desajuste en el cual, claro, el equipo contrario también tiene sus armas y propone. Ha habido un desajuste en el centro del campo que, bueno, lo hemos intentado solucionar, pero se nos ha costado un poco, nos estaban haciendo una superioridad numérica al jugar con nosotros con dos arriba. Y bueno, luego hemos corregido y ya hemos empezado a entrar en el partido. Bueno, la Cultural pues es un equipo que maneja bien la pelota, tiene muy bien los jugadores continuamente en el terreno de juego y son jugadores que tienen calidad. Pero bueno, yo creo que si somos prácticos, no sé cuántas veces habrá tirado a gol la Cultural durante todo el partido. Yo creo que nosotros le hemos tirado bastantes veces y con ocasiones de gol, y bueno, ha faltado el acierto, bien en la última, la finalización, o bien en la previa, ¿no? En la que se presenta la acción antes de finalizarla. ¿Tú has visto durante el partido en algún momento tenso con el banquillo rival por esas caídas de jugadores que se quedan tendidos en el campo? No sé si era fruto de la tensión del partido o crees que era una actitud un poco inapropiada por parte de ellos. Mira, llevo en esto de que tengo 16 años y cumplí otro sábado 53. Yo entiendo todo en el terreno de juego, ¿no? Yo he visto que ha habido 9 interrupciones de jugadores que se han tirado al suelo. Pero escucha, esto es fútbol. Yo simplemente he dicho ya vale, porque estoy viviendo el partido, ¿me entiendes? Bueno, cada uno en el terreno de juego hace lo que cree conveniente y le dicta en ese momento su pensamiento para tener más argumentos para ganar el partido. Pero hay un juez que es el que tiene, lógicamente, que manejar estas cosas, ¿no? Y a mí lo que más me ha molestado que ha dado 3 minutos de descuento cuando ha habido 9 parones y cada parón ha sido un minuto, por lo menos. Yo no te digo que de todos, ¿no? Que no es una justificación, porque la verdad de esto, después de lo que nos ha pasado, ¿sabes? Pero bueno, te refieres a mi actitud, pues bueno, sobró, ya está. Cada uno hace lo mejor, lo que cree conveniente, ¿no? O sea que
pero sí que tres minutos de descuento, pues la verdad que parece, como dices, hombre, si encima te están clavando un puñal y no te dan ni un vaso de agua, el último, además que hay que ser justo, ¿no? No ha sido, pero bueno, por eso no ha sido ningún problema. Forma parte del tinglado, o sea que tranquilo, yo al entrenador estoy hablando con él ya ahora y o sea que, no hay ningún problema. ¿Alguna pregunta más?